debieron de haber cerrado el Palacio de Bellas Artes, donde pues poco más de 700 mil mexicanos viajaron de toda la República. Hubo gente de Tijuana, de Ciudad Juárez, del Monterrey, etcétera, del sur, del sureste, que viajaron a la Ciudad de México para despedirse del astro de la música mexicana. El Divo de Juárez. El Divo de Juárez. Darle un besito en su... Oye, pero... Cañón la cantidad de gente. Estaba yo leyendo, se cerró hasta hoy, estuvo abierto desde ayer. Quedó abierto toda la noche. Hasta ayer llegaron 300 mil personas. Se esperaba que la madrugada llegaran otras 200 mil. En el lapso del día llegó medio millón más. O sea, Dios, la verdad, impresionante la cantidad de personas que fueron solamente a darle una sobadita ahí a la urna. Pues yo no sé por qué. No, ni se acercaron. Yo no sé la por veía. Qué la gente está perdiendo el tiempo en estas cosas. Y solo la veía. Hubo varios cantantes que estuvieron rindiéndole homenaje y entre ellos... Fíjense que los mariachis, el mariachi 2000, el mariacho de Guadalajara, el mariachi Vargas. El Vargas de Rascatitlán. No, todos los que son muy, muy reconocidos y con los que además Rascatitlán, pues, cantó con ellos. A mí fíjate que no me gustó el homenaje, Juan. ¿No te gustó? Yo leí, pero no, a mí me da flojera esas cosas. A mí de entrada tengo unos amigos que viven ahí por Madero y dicen que era una cantinota que estaba increíble, que no se aguantaba. No, eso debió haber estado padre y seguramente es un momento histórico, pero me parece que no sé si sea el gobierno federal, la Secretaría de Cultura, le quedó a deber a Juan Gabriel en su homenaje porque tuvieron mucho tiempo para prepararlo. Una semana. Y me parece que al final convocaron a figuritas muy pequeñas para cantar. Los mariachis distinguieron. Sí, bueno, pero mariachis en una borrachera, los contratos. No, doctor, hay mariachis que son muy buenos. Hay mariachis y mariachis. Pero a ver. Hubo un español cantando ahí que nadie en este planeta conoce. ¿Quién era la pareja? Hacet Xcatla, un español que nadie conoce. Sí, claro, es porque él tenía una relación con Juan. Él tuvo una relación con Juan Gabriel y por eso cantó ahí. Por eso lo pusieron a cantar. Déjame que Fernando de la Mora sí es un cantante conocido. Entonces todos los güeyes que se cogieron a Juan Gabriel tenían que haber estado ahí. Pues seguro fueron a hacer fila, por eso había 700 mil. Oye, es como si todos los novios de María Félix hubieran estado ahí cargando el ataúd. Pues casi, nada más le faltó el plato de oro. Es como si a García Márquez, la esposa de García Márquez, también hubiera ido a darle su despedida de Vargas Llosa, le hubiera ido a dar su despedida a García Márquez. No, porque la cuarta que se agarraron a chingadas. Esos no eran amigos. Le metió mano. Esos no eran amigos. Bueno, pero no, creo que es válido, ¿no? No, es absurdo el mundo que defiendes que porque alguien le metió mano a Juan Gabriel, ya estaba en el homenaje. Pues oye, ¿qué tal si fue el hecho de que tú no lo conozcas no quiere decir que la gente nadie lo conoce. ¿Cómo no? Yo sí lo conozco. Las portadas hasta la prensa, el periódico de la Vida Nacional, salió la foto de este canijo. Oye, y sabían quién era. Pero yo creo que sí faltó, o sea, estuvo Alejandra Ábalos, estuvo Fernando. Ay, ¿quién de es Alejandra Ábalos? ¿Quién es Alejandra Ábalos? Pues fue un éxito en los 90. A ver, no vas a traer a Rocío Dúrcal. O sea, en los 90 estuvo bien sabrosa esa Alejandra Ábalos. Pero ya en los 2000 ya no pasó. Salió de la telenovela esta de Salvar una Estrella, okay, ¿no? Pero ¿dónde estuvo? Creo. ¿Dónde estaba Vicente Fernández? No fue. Alejandro Fernández. No fue. El Buki. No fue. Oigan, pero es que ustedes su cultura general se rehúsa, nada más es Alejandro Fernández, el Buki, entonces, es lo único que ustedes saben. Oye, espérame. Es la parte de la recuerdo. ¿Dónde estuvo Meganet? Se lo voy a explicar a Zeus. A ver, imagínate que en el homenaje a Freddie Mercury hubiera estado la que le limpiaba la cama. Pues ojalá, para que sea agradecida la señora. Pues no, convocaron a George Michael, convocaron a Elton John, convocaron a David Bowie, a todas las grandes figuras del espectáculo. Aquí, Aida Cuevas. Ella cantaba. Pero Aida Cuevas no es. ¿Llegó un Lucía éxito. Méndez? Sí fue. Lucía Aida Méndez sí llegó. Pero llegó con Aida Cuevas. Cara de... Lucía Méndez porque es su comadre. Oye, pero era su Castro, sí. Al hijo de Pedro Castro. Los de los duetos, Marc Anthony, León. Aida Cuevas. A ver, yo te voy a poner algo muy importante. ¿Dónde estaba Belinda? Belinda, sí, no mames. ¿Dónde estaba Belinda? No mames. Corriendo a sus padres. Del pinche concierto de ahora le llega de tú que no, te estás quitando. No, pero con ellas grabó. ¿Dónde estaba Marc Anthony? Sí. A ver, es que estás confundiendo. ¿Dónde los estaba términos, la oaxaqueña doctor? Esa que te gusta? Lila Downs. Lila Downs. La despedida no fue de Televisa. El tema es que la despedida no fue de Televisa. Gracias, Edmundo. Y por eso todo
el catálogo de Televisa no fue, la despedida fue del gobierno federal y los que aceptaron llegaron. Así de sencillo. Ahora, Fernando de la Mora sí es un hombre conocido, sí es un cantante conocido. Fernando de la Mora sí se espera. Pero la bronca aquí es, sí, Juan Gabriel, todos lo queremos y en eso yo... Ah, pero yo no voy a ir a cantar porque tengo mucha agenda. Con Rueda. ¿Y qué que la agenda no fue no fuera de Televisa? Se supone que Juan Gabriel era su amigo, que grabaron duetos juntos. ¿Dónde está Armando Manzanero? Los grandes de la música que nos quedan. Armando Manzanero, el Buki, bueno, Armando José Manzanero, José, Camilo Sesto, Rocío Dúrcal. No era Manzanero, el gran amigo cercano de Juan Gabriel y tenía una bronca porque por ahí, por la Sociedad Nacional de Autores, tenían una especie de rivalidad porque Juan Gabriel tenía muchas más entradas económicas por el tema de los de la autoría. O sea, adentro también hay broncas, pues. Pero bueno. Bueno, vámonos que al siguiente... ¿Bloque? ¿Al último bloque? Pues bueno, ya se acabó el homenaje a Juan Gabriel, quienes ya estaban hartos de que la tele Canal 22 lo estuvo transmitiendo todo el tiempo, pues ya se acabó. Nosotros también ya no vamos a tocar el tema, ni vamos a volver eso a cantar. Ayer. ¡Oh, Darling! ¡Oh, Darling! Vamos a un corte y regresamos porque todavía hay más.